Good morning 4th grade. Okay guys, today we are going to work about a beautiful story and I love it because I like the moral about this story, okay? Pay attention please. 4th grade. Today, we are going to learn about the man, the boy, and the donkey. Open your student's book on page number 98. Let's go to read something special. Pay attention. The man, the boy, and the donkey. One day, a man and his son walked with their donkey to a market. As they walked, a man passed by he said, "you fools, why don't you ride on the donkey?" so the man told his son to get on the donkey and they walked on. soon they saw some other man. one said, "what a lazy boy! he rides and his father walks." so the man told his son to get off. And he got on himself. Zoom, they saw some women. One woman said, You are lazy. You ride and your son walks. The man felt very bad. So they both rode on the donkey and went on. And they go close to the market. People began to look at them. People asked, Why are you overloading your? donkey. now the man and the boy threw and threw. they decided to carry the donkey on a pole. people laughed harder and harder. and when they crossed a bridge, the pulley broke and the donkey fell into the river. an old man laughed and said, "if you try to please everyone, you will not please any of them." all right, guys. One day, a man and his son walk with their donkey to a market, and they walk. A man passes by. He say, "You fools, why don't you ride on the donkey?" El segundo día un hombre y su hijo llevaron con su, perdón, vieron, okay, con su, con su eh, burro, fueron al mercado. Cuando ellos iban caminando, pasaron al lado de un hombre y el hombre le dijo: Ustedes son tontos, ¿por qué ustedes no montan el burro? So the man told his son to get on the donkey and they walked on. Entonces el hombre le dijo al hijo: Pues que se montara en el burro y siguieron caminando. Soon they saw other men and on one say: What a lazy boy. He rides and his father walks. De repente pasaron más adelante, próximamente pasaron a, a de otros hombres y uno de ellos dice, uy, qué chico más perezoso. Voy a traducirlo ahora sí todo en español para no estar en inglés, español en la época, quiero que atrasa un poco. Sí, qué hombre más perezoso. Él montando el burro y su papá caminando. Así que el hombre le dijo al niño que se bajara del burro y se montó el señor en el burro. Más adelante vieron a muchas mujeres, habían unas mujeres allí y una de ellas dice, oh, tú eres perezoso, tú montando y tu hijo caminando. El hombre se sintió muy mal, así que ambos bajaron del burro. Cuando ya estaban cerca del mercado, las personas empezaron a verlos y uno dijo, oye, ¿por qué ustedes están debajo del burro? O sea, ¿por qué no están encima el burro? ¿Por qué no se han montado en el burro? Ahora el hombre empezó a pensar y pensar y pensar. Así que decidió él mejor llevar el burro en los hombros. Las personas empezaron a reírse más y más fuerte. Cuando él cruzó un puente, él llevó el burro como en una polea. dice que eso se rompió y el burro cayó al río. Ahora el hombre empezó a reírse y dijo, mm, si tú tratas de que todo salga bien con las personas, o sea, si tú tratas de, eso tiene un nombre, esperen, denme un, un minutito nada más. Tú tratas de que las personas como que te acepten, al final tú no no, 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 nadie te va a aceptar igual, o sea, él por querer agradar, que las personas se dieran cuenta, ¿verdad? De que él estaba haciéndolo bien por querer agradar a otros, al final no agradó a nadie. Porque si llevaba el, el niño, iba en el burro. Si el niño iba a montar en el burro, era un problema. Si el señor iba a montar en el burro, era otro problema. Si iban debajo del burro, era otro problema. Al final, uno nunca queda agradando a nadie. Esa es la moraleja de esta historia. Porque siempre a veces pasa, oye, ¿tú por qué haces esto? ¿Y por qué tu hijo no sé qué? Y si tú haces lo ahí, pero ¿por qué tu hijo sí? O sea, es lo mismo. De todas maneras, te afecta. De todas maneras, como siempre yo lo he dicho, la calavera es ñata. Porque el pobre hombre iba al mercado con su burro. Por eso mejor es que si el que quiere hablar, que hable. ¿Por qué? Porque el hombre iba con su burro y si no lo iba montando, empezaron a, a darle problemas. Que porque él no iba en el burro, que porque ninguno lo montaba, que ambos eran tontos. Después montó al niño y dijo, ay, pero qué niño más perezoso, porque él sí monte y el papá no. Después se montó el hombre, ay, no, qué hombre más perezoso, porque él sí monte y el hijo no. Después llevaba el burro cargado, ay, no, pero qué cabezones, cuacuacuí. Entonces, peor todavía se reía. Entonces, esa es la moraleja. Nosotros nunca debemos agradar a las personas. O sea, sí hay que escuchar consejos, hay consejos que se pueden escuchar, pero no se debe agradar a las personas al 100%. ¿Por qué? Porque al final uno es el que queda con los problemas. Las personas siguen estando tranquila y listo. Si usted se viste de una manera, siempre y cuando no sea una manera que deshonre, vamos a poner así, muy de una manera muy llamativa. Aunque hay muchos que lo hacen y yo no me meto en eso. Yo puedo ver a una persona que está vestida como le dé su gana, yo no me meto en eso. Ay, tú, ¿por qué usas esto? Ay, pero pues, tú te das cuenta que estás bien gordita para usar eso. Por ejemplo, en el caso de algunas mujeres. Ay, no, yo, tú no usarás eso. Ay, ¿y tú no te ves lo flaca que te ves? Eso te queda muy feo. Quítatelo. Ay, pero qué feo. Ay, que no... Y entonces empieza el problema. Entonces te vistes como les agrada y tú dices, ah, sí, muy bien. Cada quien debe ser como Dios lo ha creado. Para eso Él nos dio libre albedrío y somos diferentes. Yo no soy igual a todo el mundo y ustedes son igual a ningún otro compañero. Tienen similitudes, pero no indica que sean idénticos. ¿Vale? Ese es el consejo del día de hoy. Okay, guys, and now open your students' book. Sorry, on page number 99. Read and circle true or false. Okay, let's go to play right now. Number one The boy and his dad listening to everybody. True or false? El chico y su papá escucharon a todo el mundo. True or false? What did you think? ¿Qué piensan ustedes? ¿Qué pensaron? A ver, tell me, guys. William. Yo digo que yo puse cierto. Okay. Eso es In lo que English. yo pensé. Es true. Ah, it's true. Porque todos se reían, uh, se reían, hablaban de ellos. Sí, yo puse true. Ok, is correct. is true. Number two. The donkey was lazy. El burro estaba perezoso. True or false? The donkey was lazy. Abdel? Is false. Thank you so much. It's correct. Is false. question number 3 the man and the boy were both lazy el señor y el, el hombre y el chico fueron perezosos ambos true or false the man and the boy were both lazy el chico y el papá fueron perezosos okay Tell me, Adele, please. It's false. Thank you so much. It's false. It's correct. Okay. Number four. The man and the boy should not listen to everyone. El hombre y el chico no debieron escuchar a nadie. William? Sería tú. Okay. Thank you so much. Is correct. Choose the answer. Okay. Number one. Where were the man and the boy going? A. To the river. B. To the bridge. C. To the market. A dónde iban ellos? ¿Al río? ¿Al puente o al mercado? A, B or Z? William. La B, que sería la, la, la del puente. Really? Okay. So, Langel, what do you think? What do you think? To the market. To the market. Thank you. It's the C, William. Yes, so let's continue, guys. Why did the first man call them fools? A, because they didn't river on the donkey. B, a ver, sorry. Why did the first man call them fools? A. Because they didn't ride on the donkey. B. Because only the father rode on the donkey. Or C. Because only the son rode on the donkey. ¿Por qué el primer hombre los llamó a ellos tonto? A. Porque ellos no montaron el burro. B. Porque solo el papá montó el burro. C. Porque solo el hijo montó el burro. Yeshua. A. Uh. because they didn't ride on the donkey thank you so much it's correct remember right here um you need to write here between parentheses guys recuerden que hay que escribir dentro del paréntesis también sí. is letter a okay why did other man call the boy lazy a because he didn't ride on the donkey b because only the father rode on the donkey z because only the son rode on the donkey por qué el otro los otros hombres llamaron al chico perezoso a ah, porque ellos no porque él no montó el burro B, porque solo su papá montó el burro. C, porque solo el hijo montó en el burro. William. La C. El número La C. Soon they saw some other men. One say, what a lazy boy. No, it's incorrect. Recuerda que hubo tres hubieron tres casos allí, William. Number one, ninguno montó. ¿Cuál fue la segunda? Sol Solangel. B. I can hear you. Talk, Solangel. Sí. Thank you. B. B. Because only the father is say. Soon they saw other men. Aquí yo creo que pueden responderla cualquiera de los dos. Cualquiera de los dos, yo creo que ambas pueden ser correctas, la B como, o la C. Porque aquí no menciona si es la parte 3 o es la parte 4. Tendría que revisar en mi otro libro para definir cuál de las dos es, porque si no habla de ninguna parte, eh, habría que ver cuál de las dos partes es la que estamos hablando. Hey, let me check something is letter C como dije la C chicos because only the song rode the donkey okay, solamente tell me Una no pregunta pero si yo dije sí sí ah sorry yo escuché que dijiste A sorry don't say it's correct thank you is letter C Okay. I'm gonna write here letter C Sí, okay. Next, what happened to the donkey at the end of the story? A. It fell into the river. B. It ran away from the man and his son. O C. It was sold at the market. ¿Qué pasó cuando el burro? ¿Qué pasó con el burro al final de la historia? A. Cayó en el río. B, corrió lejos del hombre y de su hijo? ¿O C fue vendido en el mercado? Elías. Elías. Ay, ay. Sorry, very good. Ay, hey, it fell into the river. Ya todos sabemos que cayó el río para el pobre. Burro fue que le fue más mal de todos. Ok, guys. Question, answer the question. What did the father do after the man say his son was lazy? ¿Qué hizo el papá cuando el hombre le dijo que su hijo era perezoso? ¿Qué hizo el hombre? A ver, tell me, guys. Ángel. okay thank you but I recommend if you want to say an answer try to speak in English because in your book sorry Abdel in your book all the stories in English guys but thank you okay he told his song oh sorry I don't grow anything he told him, He told his son to get off the donkey. Y le dijo que se bajara. Number two. What happened when they crossed cross the bridge? Darling, ¿qué pasó cuando ellos cruzaron el puente? ¿Qué fue lo que pasó? El burro se cayó al río. Thank you so much. Okay the pole broke. It. Voy a poner la respuesta acá arriba, chicos, ¿vale? Porque aquí no no me alcanza. The pole broke it and the donkey fell into the river. Oh, yo sabía que había escrito unas palabras extrañas. Wow. Yes, esta es la parte, la número dos, chicos, ¿vale? OK. Everybody writing quickly. I'm going to talk to you something special here because you need to understand something for us. okay i'm gonna repeat here Z-A-Z-A-K-K. oh what is that esta la segunda vez que veo que las palabras okay what did the father do after the man said his son was lazy he told his son he told his son to get off the donkey if you look in that answer um, the answer Is in past. Vieron que todas las respuestas es en pasado. He told he. Told es el pasado del verbo decir tell, que significa decir. He told his. Él le dijo a su hijo. To got off. Get off es subirse. Get off es bajarse. Y got off se bajó. In past. William. Dos cosas, teacher. Yo terminé. Okay. Y la otra cosa que ese burro, en la foto esa, parecía como si tuviera un pico. Sí, no parece un burro, parece como ni sé qué animal, parece un pedazo de, de, de cola de pescado. <laughs> something like that. Ok, guys, come on everybody quickly. I'm gonna say something. Quiero comentarles algo. Quickly, please, a Saavedra. Mostraron hoy no había un ejercicio. Yes, really. Sí hoy había un ejercicio. Maybe is this one y ya lo hicimos todo. Qué maldad se salvaron hoy. es too bad. Really, ay, oh my God. Okay, I'm gonna say something especial No hemos terminado, así que bueno, ahora les va a caer candanga. ok guys, uh, let's continue, please, everybody. Let's continue. We don't finish here. No hemos terminado. Viene la parte más buena del ejercicio. Si sí, es ejercicio. I'm going to clear everything here because I need to continue. And I say thank you for you, but I'm going to share my screen with you because you are going to do something special. Vamos a hacer el desarrollo de este ejercicio. La primera parte fue hecha, todo mundo feliz, todo el mundo con Tinti. La teacher nos ayudó, pero tengo preguntas para ustedes. Ok. Writing your notebook. O archivo. Una hoja también lo pueden hacer si no quieren hacerlo allí, pero la guardan. Reading is better. Tell me the character to this reading. Me van a escribir aquí en un cuaderno el, los personajes de esta historia. Los principales, no la gente del pueblo, no nada. All right? Number two. No me digan los personajes, no lo pueden decir. Eso es en su cuaderno. Ok, next. Si no tiene cuaderno, puede hacerlo escrito en el celular y lo guarda. I don't know. Oh, tuvo un problema acá con la cámara. ¿Y me a second, please. All right. Caleb, tell me. No se puede. ¿En el mismo tomar... libro? No, no se puede tomar captura. Yes. o algo así. Here. Yes. Aquí, en esta, en esta la pantalla para tenerlo. Ajá. Uh -huh. Yes papayes. Ah, okay. Change. No problem. No, no problem. Next. Write five words, verbs uh, in past. Five past tense verb, past verb in past. Espera, un segundito aquí la palabra correcta. Everything is change. Tendrían los puntajes que ustedes tienen con esto más vengan los puntajes que les estoy dando. Ok. This is the donkey. No, no es this one. is here. Mm -hmm. Ok, let me check if we have a superlative here. No. Five in past. Solamente vamos a escribir en pasado. Busquen cinco verbos que salgan allí en pasado. Pero, give me a second, please. I need to put the, the correct word here. Mm -hmm. mm -hmm. Ajá, ah, ¿Qué quiere decir eso? Yo les dije uno de los verbos. Yo les había dicho que él había dicho aquí: eh, He told his. Yo le había dicho, Tell significa decir, y el pasado de tell era Toll, y ahí se encuentra. Es un ejemplo, la palabra Toll. Sol Ángel, Sol Ángel, Sol Ángel, where are you here? Tell me. Sí, chico, el se supone que está escribiendo. Excuse me, excuse me. Parece que se supone que el Nantito está escribiendo, es que el Nantito como que se le, se le congela. Ah, ok, no, 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 I'm stop it, yo había parado, I was stop it, no problem, sorry, Abdel, eh, Cristian. Hijo, aquí lo dice, ve, write the character in this reading, escríbame cuáles son los tres personajes principales que hace, Los estoy diciendo, en la historia. Write five verbs in past. Busque cinco verbos que estén allí en pasado. Ustedes los pueden detectar porque nosotros hemos hablado de estos verbos. In past. And next. Last. Una última que les voy a poner. O oh, solamente esas dos. Voy a darle esas dos nada más. Que aquí serían ocho puntos. All right. Ocho puntos tienen allí los tres personajes más los cinco verbos. Ocho puntos con diez son dieciocho puntos en total. Okay, everybody, writing please, writing your notebook here quickly. Writing, writing. Let me check here something, something, something here. Number two, five, y five, five Very in pass. Eight points. Ya aquí tienen el primero, ¿eh? Chicos, aquí tienen el primero, la palabra tall. Ahí esto, usted escribe en el cuaderno, va a escribir cinco, puede escribirlo seguido. Tall. Y después busca a los demás en la historia, ¿vale? Tómenle una foto a esto que lo voy a quitar, guys. Come on, everybody. Sorry. I need to. Let's continue here. Everybody, please. Okay, I'm going to stop everything. Thank you so much.